¿Qué tal? Hola a todos. Hoy nos espera una nueva aventura. Esta vez nos vamos a Churín. Bien, estamos en la terminal norte esperando el ómnibus. Y acá nosotros podemos tomar a través de un ómnibus llamado Crucero Express y que nos llevará hacia Churín. Bien, solamente estamos esperando al ómnibus ya para subirnos y enrumbarnos. Iremos toda la zona norte hasta la bifurcación que haya en la zona de Huaral y luego para poder llegar hasta allá y de ahí de frente hasta Churín. Bien, entonces simplemente nos queda esperar, subirnos al ómnibus y enrumbarnos. Bien, nos vemos allá. Y bien, ya estamos en el ómnibus, listos para ir a Churín. Ve, acá la gente ya está llegando y ya estamos saliendo de la terminal norte. Bien, entonces nos espera una larga, un largo recorrido y nos vemos en Churín. Y bien, ahora sí estamos en Churín. Justamente acabamos de llegar, nos dejó el paradero ahí abajo y ahora pues estamos aquí en las calles de Churín. Bien, hacia allá, en esta zona de acá, se encuentra la plaza más allácito. Y ahorita vamos a tomar una moto que nos lleve al baño del velo de novia. Bien, vamos entonces a hacer nuestro primer recorrido aquí en Churín. Y bien, esta es la plaza de armas acá de Churín, donde la gente, los turistas, ¿no?, vienen a esta zona a tomar sus fotografías. Hermoso el lugar, aunque pequeño, porque Churín también es un pueblo, un distrito bastante pequeño en realidad, pero muy acogedor. El viaje es más grande que el propio pueblo. Asimismo, ahí está la municipalidad, como verán dice municipalidad de Pachangara, Churín. Bien. Hacia arriba están sus imponentes cerros. Como digo, es una ciudad bastante pequeña, es un distrito pequeño. Muy bien, ahora vamos a ir a las zonas justamente de los baños. Aquí en esta plaza, por ejemplo, podemos ver esta estatua, ¿no?, de la madre naturaleza. Ahí está. Bien. Aquí en Churín hay bastantes agencias turísticas donde ustedes pueden solicitar algún servicio y les puede llevar a algunos lugares hermosísimos como el complejo de Picoy, Huancahuasi, el complejo Mamahuarmi y algunas otras cosas más, ¿no? Así es que pueden venir por acá y solicitar cualquier otro servicio. Hay un montón de lugares, agencias que podría llevarles así en diferentes lugares muy bonitos. Bien, hacia allá está el mirador y bueno, de repente mañana estaremos subiendo por ahí. Vamos a ver si se animan. Te tomo la foto. ¿Quieres que le tome? Medias y esta de acá es la zona más emblemática de Churín. Ahí está la portada, si ustedes lo pueden observar. Todos los turistas vienen aquí. De aquí empieza todo lo que son las zonas de hospedajes, toda la zona donde nosotros podemos disfrutar del paisaje de Churín. Hacia allá en esa parte que ustedes están viendo, ese es el mirador. Y ahí se observa todo Churín. Bien, ahorita vamos a ir a otros destinos turísticos que tiene Churín. Lo mejor de Churín, tenemos estos helados artesanales, ¿eh? Qué ricos. Este es el río Huaura de Churín. Y miren ustedes qué bonito cómo va llegando, ¿no? Qué lindo cómo va llegando así.
esta es una de las cataratas muy bonitas. Justamente se encuentran al frente de los baños de la juventud. Muy hermoso, como para tomarse una fotito acá. Y pueden estar en contacto con la naturaleza. Hermoso contemplar esta caída de agua. Bien, entonces aquí va a ser nuestra primera parada, así es que vamos a entrar aquí a Mama Warmi. Aquí está justamente el del velo de la novia. Bien, vamos a ingresar entonces. ¿Cuánto está la entrada? 5 soles niños y 10 soles adulto. Ahí está la boletería. Y bien, ya estamos pasando por el complejo Mama Warmi. Ahí está. Miren ustedes, este es el complejo turístico Mama Warmi. Y aquí en Mama Warmi ustedes van a observar la gran cantidad de restaurantes turísticos hermosos. Bien, es que aquí de todo como para poder estar. Y bien, ya estamos acá entonces dentro del complejo turístico Mama Warmi. Bien, ahora sí vamos a ir conociendo los ambientes, ya que este complejo es grandazo, es bonito. Y ahora vamos a ir conociendo cada vez más. Bien, toda la gente ya está saliendo, algunos ya están ahí apreciando esto. Miren, este es el complejo turístico de Mama Warmi. Miren, piscina Heiser, piscina La Mellicera, etcétera. Peito, mira, mira, ve. Voltee, mira la foto. Y estamos, miren, ahí están las pozas donde hay bastantes personas, ya están bañándose. Qué bonito. Y aquí está una caída de agua bastante turística, como para que se puedan tomar fotos. Y bien, ya estamos aquí dentro de las pozas. Y bien, aquí dentro hay algunos casilleros. Ustedes pueden guardar sus cosas manera más segura, traigan su candadito. Así es, de manera profesional. Y miren, ahí está la gente cómo se está divirtiendo. Ahí están las zonas más profundas, hacia allá. Bien, ya vamos a estar entrando en las pozas. Vamos a recorrer de poco a poco cada una. Bien, tengo que guardar la computadora ya porque me voy a meter al agua. Bien, y vamos a seguir así el recorrido, Estamos viendo a toda la gente está divirtiendo acá en las pozas. Ahí está. Bien, toda la gente como para que se puedan chorrear con el agua. Ve qué rico. Mira el agua está que cae. Así es. Qué rico los helados artesanales. De repente aquí vamos a comer algunos. Ahí está. Mira, alpaquitas. Mira las alpacas. Ahí está el velo de la novia. Más tarde, cuando volvemos. Miren qué bonito, estamos bajando, pero miren, está la gente cómo se divierte aquí. Al fin estamos
aquí en el velo de la novia. Le dicen así por la catarata. Miren, parece un velo. Hermosísima la caída de agua. Bien, entonces vamos a disfrutar acá. Vamos a traer un chapuzón. Así es que voy a guardar la cámara. Pero de ahí ustedes van a observar, ¿no? La cantidad de personas que se divierten ahí. Y bien, este es entonces la zona del geyser de Mamaguare. Miren cómo sale el agua de hacia abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, ¿no? Como si fuera un geyser. Pero la parte de allá también está acá de la caída de agua. Y de acá se puede venir, ¿eh? Ahí está. De esa forma toda la gente se divierte aquí. Bien, ahí están los vestuarios también cuando uno quiere cambiarse. Este letrero que dice piscina, geyser. Así como también, ahí hay una gruta donde la gente se puede tomar fotos. Y esta zona de acá es la piscina de Mamaguarme, ¿ve? Ahí está, piscina Mamaguarme. Acá también la gente se puede disfrutar de un buen chapuzón. Hasta se toman fotos ahí, en esa caída de agua. Bien, entonces estas son las maravillas que puedes encontrar aquí en el complejo de Mamaguarme. Que conmigo está mejor. ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión, acá en Churín, vamos a hacer un tour nocturno, en las cuales va a incluir ya unas visitas aquí, en la zona de Churín. Y por lo que veo, en la noche, miren, toda la gente ha salido, veo más movimiento que en la tarde. Creo que la gente está esperando a estas horas como para poder divertirse. Y hay bastantes tours aquí en esta zona, justamente, en donde te pueden llevar a diferentes lugares. Pero sobre todo, hoy día vamos a hacer un tour nocturno que incluye, ¿no?, toda una visita hacia la plaza, el cementerio, hacia una iglesia, un pueblo antiguo y también donde vamos a hacer unas fogatas. Así también va a haber un turismo vivencial, así es que no se lo pueden perder. Así es que toma este tours para poder realizar este turismo vivencial y vamos a ver qué se viene en estos momentos. Bien, entonces voy a ir filmando detalle por detalle para luego informarles a todos ustedes, ¿no?, de este bonito momento. Vamos a ver, estamos esperando nomás que llegue nuestro guía y luego subirnos a la minivan que nos va a llevar a hacer el recorrido. Bien, entonces empezamos con este tour. Todos ellos son los que nos van a acompañar ahora en este tour.
así terminamos con esta aventura. Pero cuando uno hace turismo siempre encuentra personas, familias muy importantes, ¿no? Y en esta ocasión estoy con la familia Tarrillo, ¿no es cierto? Y están celebrando el cumpleaños de la tía Aurora. De la tía Aurora. Bien, entonces le van a cantar su Happy Verde. Toma foto de acá. ¿Ya? Le van a cantar su Happy Verde. Listo, a la una, a las dos y a las tres. A ver. Happy Verde to you. Happy Verde to you. Happy Verde Aurorita. Happy Verde to you. Bendiciones a ti, bendiciones a ti, que el Espíritu Santo descienda sobre ti. ¡Que tu deseo! ¡Bravo! Bravo, y así con esta linda gente celebrando su cumpleaños. Nos despedimos, ¿bien? Nos despedimos, muchachos, chao. Listo. Muchas gracias por estar ahora en este tour. Ahora vamos a que te di tomando la foto. Así es. Perdona, ¿de papito salieron? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahora estamos en los baños termales de Tingo, luego de haber estado en Churín, estar en toda la zona turística. Ahora nos encontramos aquí en Tingo. Bien, aquí está justamente a la entrada de Churín. En la misma entrada, ahí ustedes lo pueden apreciar. Alrededor están pues diferentes montañas, bien paraditas. Al lado está el río Guaura, ahí está. Bueno, no podemos apreciarlo porque estamos en el mismo baño, pero aquí podemos encontrar estas pozas bastante medicinales. Aquí se encuentran los barros medicinales. Ya la gente está haciendo cola para poder ingresar. Nosotros también ya estaremos por ingresar en estos momentos. Y bueno, vamos a pagar nuestra entrada y luego ingresar a los baños, ¿no? Muy interesante porque acá hay de todo también, ya que hay comida. Ahí está. Ahora, si ustedes llegan a Churín de frente, pueden tomar estas mototaxis que le traen a Gatingo. Con solamente 3 soles están ustedes aquí para disfrutar de las pozas medicinales. Bien, ya estamos acá en la boletería. Estamos por comprar los boletos. Están 10 soles de entrada. Y bueno, allá hacia el fondo están justamente los baños, ¿no? Donde ya la gente está disfrutando. Bien, entonces solamente hay que esperar, comprar y ya. Bien, estamos acá ya dentro de los baños de Tingo. Ahí está. Bien. Bien, ahí estamos. Están los vestidores, la esposa 36. Y listo, ¿eh? Ahorita vamos a ingresar a todos ellos. Vamos a los vestidores. Bien, entonces miren ustedes, ahí está toda la gente disfrutando de los baños de Tingo. Y bien, estoy acá en Tingo y ahora sí, listo para el rico chapuzón. Ahora vamos a disfrutar de estas piscinas. Sí, grabar, ¿ves? Ahí está grabando tu mamá, ¿ves? Llevo que el semáforo pare para... Y de ahí... Llevo que el semáforo pare para que los ratones para comprar. Listo, muy bien. Estamos acá en las aguas de Tingo, ¿ves?
baños termales, muy refrescante, muy cómodo para poder disfrutarlo, agua calientita, y bien, acá nos vamos a dar un chapuzón. Vamos a posicionarnos allá. Bien, y esta zona de acá, el Tingo, son los saunas, así como también vamos a ver las pozas de lodo. ¿Ya? En estas pozas de lodo tiene una propiedad, que en la parte de abajo hay un lodo medicinal que ayuda mucho para la albacutis, ayuda mucho también para lo que es el acné. Entonces, de esa manera, los jóvenes, la gente viene justamente para los tratamientos de la piel. Esto es muy, muy importante. Así es que vamos a ver, aquí hay gente que ya están saliendo. Y bueno, ahora vamos a ver cómo son estas cosas. Y bien, estas son las pozas de lodo, miren ustedes. En esta parte de aquí hay un lodo especial, miren toda la gente cómo están con sus caritas llenas de lodo y luego vienen a reposar. Estos lodos tienen una propiedad curativa, por esa razón es importante aquí mantenerse. Entonces miren ustedes cómo la gente se mantiene ahí en el lodo. Recomendable. Bien, es que Churín tiene todo esto y sobre todo acá en la zona de Tingo. Por esa razón, es bueno que ustedes vengan y disfruten de todas estas maravillas. Es algo relajante, algo que nosotros vamos a buscar siempre, ¿no? El relajo. Bien, entonces, así nos despedimos de esta zona con mucho orgullo, con mucha alegría, ya que hemos disfrutado de un buen momento aquí en la zona de Tingo. Acá es una piscina que está a 38 grados. ¿Lo ven? Es una piscina bastante de agua bastante caliente, digámoslo así. Y aquí es donde nosotros vamos a observar de cómo la gente puede disfrutar de un buen momento, ya, pero de agua bien caliente, especialmente para la gente de tercera edad, ¿no? Con reumatismo, con todo eso. Bien, miren, la gente sigue llegando. Bien, y nosotros sí vamos saliendo. Miren, acá tenemos pozas familiares también. Esto es lo que recién se ha hecho, miren. Y aquí la gente puede venir en familia y puede disfrutar pues de un buen momento, ¿no? Algo privado, este es un poquito que cuesta más, ¿no? Así es. Bien, y este es el restaurante de la zona de Tingo, para que ustedes vean. Miren, ahí está. Y aquí nosotros podemos almorzar, si es que, bueno, si ustedes desean, salen de aquí, de las pozas y directamente a almorzar, ya que después de nadar, de estar en el agua, siempre nos da más hambre, ¿no? Así es. Así es, y la gente sigue llegando, es que acá los baños están abiertos hasta las 8 de la noche. Bien, y con esta hermosa toma de entrada, nosotros nos estamos despidiendo. Bien, así es que no dejen de venir acá en los baños de Tingo, donde ustedes podrán disfrutar de todas estas maravillas de las pozas para poder relajarse, disfrutar en familia o solos, o venir en amigos. Siempre es muy bueno este relax, sobre todo se va a vivir una experiencia maravillosa de vivir estas pozas de agua tibiecitas y medicinales. Bien, entonces los invito a que vengan acá a los baños de Tingo en Churín. Y ahora estamos en la zona de Mamahuarmi, al frente de Mamahuarmi. Aquí en esta zona, ustedes van a ver una gran cantidad de restaurantes donde se venden los ricos chancho al palo. Miren ustedes cómo aquí se está cocinando. Qué rico.
Chancho al Palo, Caja China y los sabrosos truchas fritas, así como también la Pachamanca. Bien. Es cuestión de elegir qué se desea comer. Y aquí viene lo delicioso. Este delicioso platillo conocido como la Pachamanca, qué rico. Bien. Entonces, a disfrutar de este delicioso platillo. Y bien, estamos justo aquí detrás de la portada, ya que estamos tomando un poco de aire, ya que vamos a subir esas escaleras que nos van a llevar hacia allá, hacia arriba. Miren, esa zona donde está el mirador. Desde ahí vamos a apreciar toda la zona de Churín. Bien, entonces nos alistamos para subir y luego desde ahí vamos a tomar unas imágenes impresionantes de la zona de Churín. Bien, y ahora estamos en la parte de arriba de acá de Churín, en la parte del mirador. En este punto de acá nosotros podemos apreciar casi toda la ciudad de Churín. Ahí está. Hacia allá se encuentra el pueblo, los hospedajes, así como también que este camino, que es una bajada, nos lleva también a la espalda, ¿no? Donde están los hoteles, así como también donde están las calles principales de Churín. Bien, en esta parte de aquí, ustedes podrán apreciar también el río, ¿no? Ese es el río Huaura. Y al frente, todo la iglesia, y así como también donde está el cementerio antiguo, ¿no? Ahí está. Bien, hacia allá también están las demás ciudades, y sigue la carretera que nos lleva hasta Ollón. ¿Ven? Así es. Entonces, esta es la zona de Churín desde la parte de arriba. Ahí está. Esta es la avenida Grau, acá en Churín. Bastante comercial, ya que está cerca pues de las principales galerías que tiene Churín. Y esta es la plaza principal de Churín, donde nosotros podemos apreciar a la gente, ¿no? Que se sienta en el parque, tomar el sol, ¿no? Ahí está la municipalidad, como habíamos visto, pero sobre todo ahí está la estatua de la Mama Warmi. Esta Mama Warmi tiene su historia, ¿no? Ha sido una princesa inca que tuvo un hijo con un español, y el inca obviamente no iba a aceptar que su princesa tuviera un hijo de un español, ¿no? Entonces ella decidió escapar, y al escaparse, justamente por medio de un accidente, su hijo recibió un flechazo y ella pues quedó muy destrozada por ello, ¿no? Viendo a su hijo morir en sus brazos por medio de esa flecha, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de Churincay, ¿no? Que significa pues niño o niña en quechua, ¿no? Y de ahí donde viene el nombre de Churín, ¿no? Y todos recuerdan pues a la Mama Warmi. Así es, tiene su historia. Bien, entonces aquí hay bastantes lugares a donde uno puede ir, y así muchos más en los cuales nosotros podemos observar. Bien. No, 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 no.
bien, estamos aquí en esta tienda de alfajores. Mira, estos son los alfajores de Churín, muy ricos, de verdad, ya los he estado probando. Pero también acá hay otros dulces más que aquí preparan, ¿eh? También hay los famosos quincones y las rosquitas cajamarquinas, ¿no? Que también es un éxito acá. Bien, entonces, ya para terminar nuestro tours por Churín, pueden venir por acá y comprar, así como yo estoy comprando alguna de estas cositas para llevar a Lima, y así ustedes también pueden comprar algunos. Miren, aquí es el lugar, está cerca de las agencias, y así ustedes pueden disfrutar de los ricos dulces de Churín. Y bien, estamos aquí en la portada de Churín. Ahí está, dice bienvenidos a Churín, y al frente de la portada nomás está la gran terminal terrestre, donde ustedes pueden comprar sus pasajes que van de regreso a Lima. Nosotros hasta aquí termina nuestra gran aventura en Churín. Nos hemos divertido, hemos hecho una guía turística nocturna, así como también hemos visitado algunos baños como las de Mamaguardi y las de Tingo. Así que vale la pena venir a Churín, asegúrense nomás con sus pasajes, ya que los minivan pueden cobrarte entre 40, 45, 50, dependiendo la hora, pero en un ómnibus puede salir mucho menos, siempre asegurándose el pasaje de ida y vuelta, ¿no? Eso es lo más recomendable. Así es que aprovechen, pueden pasar un fin de semana por aquí. Además, se han abierto nuevas rutas turísticas hacia los nevados, hacia otros lugares, cerca también de Ulló. Y de verdad que Churín ahora todo se ha convertido como el eje, ¿no? Que te puede llevar a diferentes zonas y bastantes atractivos turísticos. Así es que aprovechen la ocasión y dense una vuelta por Churín. Bien, conmigo, hasta otra oportunidad y sigamos viajando.